Viajeros, bienvenidos al Lago Boy. Hoy estamos en el Lago Boy, después de ayer en el Lago Bled, y hoy nos estamos mojando. Miren, no estamos solos, estamos con la lluvia. Raquel ya aterrizó. Ya ha ido, ya está igual, siempre pasa lo mismo. Nuestra idea hoy era visitar el Lago Boy primero, después el tren de coche hasta la zona de Tolmin y disfrutar de la zona de Tolmin durante el día. Pero como está lloviendo, vamos a cambiar de plan. Ahora lo verán en el vídeo. Solo decir que el Lago Boy es el lago preferido por los eslovenos, ya que es mucho menos turístico que el Lago Bled. Aquí es donde suelen hacer sus deportes, bañarse y demás. Y también decir que el agua es potable, igual que en la mayoría de lugares de aquí. También en Eslovenia se puede ver agua de cualquier lado. De cualquier lado y de las llaves y demás. Sí. Y decir que el lago también es un lago glaciar, igual que el Lago Bled. Nosotros nos despedimos, ¿no? ¿Nos vamos? Ah, no sabemos, lo diremos ahora. Adiós. Viajeros, ya estamos en Pira. Hemos llegado, como han visto, el tiempo en el Lago Boeing no era muy bueno, así que... Bueno, no, malísimo. Cambiamos los planes, como ya comentamos antes, y hemos llegado a Pira. Hemos aparcado en el parking Fornas, que nos ha costado... Bueno, no nos ha costado nada, porque por ahora no sabemos cuánto vamos a pagar, pero sí es verdad que estás súper cerca y justamente bajas a la calle y tienes una boda gratuita que te trae hasta justamente la plaza. De todas formas, si quieres hacerlo caminando, solamente hay 1 kilómetro, pero lo más recomendable es eso. Hay otro parking, el parking Arce, que está a 2 kilómetros y no tiene guagua gratuita, así que nosotros recomendamos este. Qué bien. Acabamos de llegar, nos dejo en la Plaza de Artigas, que es donde estamos actualmente ahora mismo, y está dedicado al famoso compositor Giuseppe Tartini. Giuseppe Tartini. Y nada, comentar un poco de Piran, que el antiguo nombre griego era Pir. Y era por los fuegos que iluminaban las casas. Sí, los habitantes de aquí encendían como una especie de antorcha para iluminar el puerto y que los barcos llegaran más fácil. También decir que esta ciudad estuvo durante 5 siglos ocupada por venecianos. Por lo tanto, toda su influencia es veneciana. No es eslovena. Podemos ver aquí detrás. Entonces se parece mucho más a los puertos y a los pueblos italianos que a muchas ciudades de aquí de Venecia. De hecho, si ven esos postes grandes que están ahí detrás, es porque antiguamente el agua llegaba hasta aquí directamente. Entraba hasta donde está la plaza ahora mismo. Y era como los palos eran como los amarraderos del puerto. Se construyó para que el puerto esté un poquito más lejos, aunque está aquí abajo. Está a 2 metros. Los coches se pueden caer. Y nada, vamos a seguir recorriendo la Plaza Tartini y el resto de lugares. De... La Casa Veneciana, famosa porque un famoso comerciante veneciano vivía aquí con su amada y muy joven esposa. Y cansado de las habladurías del pueblo, escribió La Sapudir, déjalos que hablen, para evitar... Arriba justo la casa. No sé si lo ven arriba, donde están los leones, arriba. Algo muy importante que ver en Pirán es su Catedral de San Jorge, situado en lo alto de la colina del pueblo. Nosotros ya subimos, la tenemos aquí, justo sí. Ahora se las enseñaremos. Es de estilo barroco, pero también algo muy llamativo es su campanario. Que es que yo he subido, no sé si antes o ahora en el vídeo, lo mostraremos. Es su campanario, que tiene un estilo veneciano... Sí, de 46 metros y medio de altura. Muy, muy bonita. Y vamos a entrar, creo que vamos a entrar, no sé si entraremos, aquí a la Catedral de San George. El campanario, ahora que no quería subir, la escalera no es muy grande, pero vamos a ver si valen las penas las vistas a la ciudad de Pirán.
No grabo arriba, ya estoy empezando a bajar porque hace muchísimo viento, entonces el sonido no se va a ir muy bien, pero la verdad es que vale mucho la pena subir, solo vale 2 euros, el trayecto es cortito, ¿sabes? Tampoco es muy duro y es muy recomendable porque se ven todas las vistas de la ciudad, así que suban, si pueden suban, 2 euritos y no cuesta tanto, ni da vértigo ni nada. Como ven, es la escalera que estoy bajando ahora. Otro de los atractivos de Piran es perderte por sus callejuelas. Como ven, no hay turistas, está bastante tranquilo y nos recuerda mucho a otras ciudades de Italia. Cinque Terre. ¿Cómo? Cinque Terre. Sí. Y la verdad que es espectacular. Nosotros vamos perdidísimos, no sabemos dónde vamos. Pero este es uno de los atractivos de pasear y de viajar. Y te ves las terrazas, las ventanas, la ropa tendida. La verdad que está guay. Guapo. Resulta que en Piran hay una avenida muy cerca del mar, justamente, y hay un montón de restaurantes. Y nosotros hemos decidido venir a comer un escalope de pollo con papas fritas. 9 euros el platito de escalope y 3 el de papas. Vamos a ver qué tal está. Sí. Si lo recomendamos, ¿no? Desde el puerto de Piran despedimos este vídeo. Hoy hemos estado en Lago Boy y luego en Piran. Sí. Espero que les guste el vídeo, denle like, suscríbanse, síganos. Terminamos en Eslovenia, pero continuamos en nuevos vídeos, nuevos países y nuevos destinos. No olviden, suscríbanse y denle a la campanita. Chao. Que nos vamos.